centenario del centenario de su nacimiento, pues quisimos darle un protagonismo que creíamos que, bueno, pues que justamente lo merecía, ¿no? Y bueno, pues un poco con esa excusa del centenario fuimos gestando la idea de hacer algo que, bueno, pues que nos permitiera año a año mantener el recuerdo de Kiko, de Kiko el fotógrafo, que era como todo el mundo le conocía aquí. Estoy convencida, Inma, también de que es la primera edición, pero que va a crecer. Y que sabéis que tenéis al Ayuntamiento con vosotros, que ha sido un verdadero placer. Que me encanta cómo ha quedado en la posada de los portales, que me parece que es un sitio también que le va a dar mucha visibilidad a no solamente a la selección, sino también al certamen. Y espero que sea el primero de un largo recorrido fotográfico artístico. Aquí lo conocemos por Omar, nos impresionó mucho esos ojos de ese niño y que se claro ganado. A la familia Chacón por organizar este primer certamen, al jurado, a Emilio, al Ayuntamiento de Tomelloso y bueno, también quería dedicar el premio, se lo quiero dedicar a mi padre, pastor que me ha inculcado, sobre todo el sentido del trabajo y del respeto, dedicárselo a mi madre también y sobre todo también a Esmeralda, a mi mujer, aunque bueno, a ella la dedicación, ella siempre es parte de este retrato y de todos los trabajos que hacemos, ella es siempre el 50%, dedicárselo a mis hijos también, a todos nuestros clientes, que no, sin ellos sería imposible, y a todos nuestros compañeros fotógrafos. Muchas gracias.